Hace unos días saqué un video aquí en el mismo canal de cómo muchos templos los construyeron encima de donde había una pirámide, un basamento, un río, algo así, ¿no? Y Sí. ya lo solté hace como 3 días, y en uno de los canales me encontré un comentario de Lili Montes. Me dice, ay, Alejandro, haz un programa de esto con Julio. No sé si Julio haya hablado de eso en algún otro momento allá con los del círculo. ¿Sí, Julio? Ah, ok. Ahí está el documento de los chachapoyas en el No, WhatsApp. nunca he hablado de eso, Alejandro, pero sí, o sea, no en un video, pero lo que pasó acá con cuando llegaron los españoles, es como que quisieron de alguna forma aprovechar esos centros Sí, energéticos sí. y al mismo tiempo ellos tenían una forma de construir para poder captar esa energía. Por eso a todos los templos, basílicas y todo este tipo de edificaciones tiene esas cúpulas que es donde se concentra la energía y que por eso es que empezaron a atraer a las masas para de alguna forma poder drenar esa energía de las personas y poderla contener ahí en esas cúpulas. Y otra cosa también que pasó es que simplemente se les cambiaron los dioses, ¿no? Sí. A las personas y te pusieron, pues en lugar de Quetzalcóatl, te pusieron a Jesucristo, en lugar de a Tonatzin, te pusieron a la Virgen María, que vemos que la Virgen María tiene muchos símbolos ya. De los pueblos nativos, Sí. mucha simbología. Es como si hay dos teorías para mí, como si el mismo cosmos, o sea, todo el tiempo-espacio se congregó ahí para hacer realidad la profecía de los 500 años de oscuridad, en donde los nativos tenían que someterse, pero de alguna forma todo el conocimiento fue erradicado, pero es como si la luz, como si esa misma creación les hubiera traído la simbología, pero ahora en diferentes figuras, ¿no? Esa es una. La otra es de que nos erradicaron completamente y nos pusieron las figuras que conocíamos para hacernos llegar a esa fe. Entonces hay dos cosas, pero eso sí es, como te diría, interesante del por qué encima, en las teorías más contemporáneas así, del por qué lo pusieron encima, era para poner a su dios encima de los dioses antiguos. Sí, de hecho de eso comenté, pero quién sabe por qué me lo dijo Lili Montes. Yo pensé que a lo mejor tú habías hablado de eso con ella en algún momento, pero bueno, lo platicamos. Y fíjate, acá lo interesante es también acá Ricardo, que conoce la ciudad. Ya ven que en la Ciudad de México, pues hay hundimientos ahí en la catedral, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque se les ocurrió construir la ciudad encima de la ciudad, ¿no? Y aparte alrededor había lago, ¿no? Y entonces súmale las dos cosas y pues fue una tontería. Digo, desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Fue una tontería y por eso hay hundimientos. Y en la semana yo le pregunté acá a la inteligencia artificial. Le dije, oye, ¿cuáles son los templos en Guadalajara que se supone que están encima de pirámides? O sea, no le pregunté si había. O sea, di por hecho y le dije, dime cuáles. Y me dio dos templos.
me dio dos templos. El templo de Aranzazú y el templo de Mexicalcingo, que está acá en la zona centro de Guadalajara. Lo interesante, sabiendo el caso de la Ciudad de México, es que tanto Aranzazú como Mexicalcingo son templos que también tuvieron hundimientos. Entonces, a lo mejor, donde veas ahí un templo con hundimientos y que sea por allá de 1500, 1600, a lo mejor ahí abajo hay un basamento indígena. ¿Verdad, Ricardo? Sí, muy seguramente. Y luego ahí les va algo que, aunque no crean, nada más pensar en la posibilidad, dices, wow. Por ejemplo, ya ven que la Virgen de Zapopan es más vieja que la Virgen de Guadalupe allá. De hecho, la de Guadalupe es una copia de la de Zapopan en cuanto a la romería y todo eso, ¿no? O sea, el sacerdote que creó la Virgen de Zapopan, luego se la fusilaron en México y allá sacaron la Virgen de Guadalupe. Pues me dijo una persona de aquí de Zapopan, me dice, mira, no hay documentos, pero se dice entre los historiadores que ahí debajo de la Basílica de Zapopan había un basamento o una pirámide y que desde antes que vinieran los españoles ya era un lugar de peregrinación. ¿Qué tal? Es que fue lo que hicieron, o sea, los españoles ocuparon todos los mismos lugares que los nativos ya estaban acostumbrados. Sí. Es cómo ibas a llevar, es como el Cerro del Tepeyac. Ese era un lugar que era desde tiempos prehispánicos, era lugar de veneración a Tonantzin, la diosa madre de la tierra. Uh-huh. Entonces vinieron, cambiaron a Tonantzin por la Virgen de Guadalupe. Sí. Pero, y eso hicieron en todos lados, pero, o sea, lo importante que yo veo es que no lo hicieron simplemente para cambiar la visión de las personas. Es porque sabían los prehispánicos nativos de estas tierras, ellos conocían, a lo mejor cuando llegaron los españoles, los nativos ya no lo conocían directamente, pero lo hacían por, ¿cómo se puede decir? No, pues ya estaban acostumbrados. Es como si... Es como si en la tienda hay un Oxxo y de repente lo cierran y el que llega pone un 7-Eleven. Dice, pues ya está el punto. Pues le sigo. Sí. O sea, ellos ya tenían su punto ahí de adoración, de ritualidad, que era donde iban a entregar, porque en estos parajes, en estas acciones, vas y entregas tu energía, ¿verdad? Entonces, ellos, los prehispánicos conocían que ese era un punto energético en donde se podía dar la gracia, la veneración a la diosa de la tierra. Uh-huh. Y entonces, ellos, los españoles, cuando vinieron, porque no simplemente los podemos ver como españoles, que o sea, de la época medieval, que no, ellos, este plan ya está desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, que estos españoles no eran en sí, no eran españoles, eran judíos sefarditas que estaban habitando las tierras españolas. Uh-huh. Eso es algo que también, si no sabes, le echa la culpa a los españoles, que los españoles no tienen a lo mejor nada que ver en la actualidad, sino que eran estos judíos sefarditas que fueron expulsados de España, porque España ya era un reino católico, fueron expulsados porque ellos eran judíos y no quisieron adoptar el catolicismo. Uh-huh. Y por esa razón fueron expulsados del reino. Y que a dónde vinieron a parar, aquí a América, que no era un lugar nuevo, ya era un lugar que ya era conocido, porque ya las rutas de comercio ya estaban establecidas aquí, venían europeos, venían chinos, venían polinesios, venían de todas partes del mundo
a intercambiar, a hacer comercio. Sí, no, y a los españoles, así como dices, a los españoles también se las aplicaron, porque pues ellos, antes de ser los reinos, ¿no?, que después fueron, eran, pues digamos, estaba dividido en otras culturas, y esas culturas también tenían sus ermitas, y también les llegó, digamos, la cristiandad o el catolicismo, y también les fincaron encima de lo que ya tenían. Sí. De hecho, la historia que tienen los españoles de lo que nosotros sabemos no es la misma. Ajá. O sea, ellos ni siquiera saben mucho de la conquista en México, pues. Ajá. No tienen la misma información, pues. Y luego ahí estuve leyendo otra vez un artículo donde se decía, digo, simulando o comparándolo con la mercadotecnia. Sí. Sobre lo que la Virgen María, o sea, llegó a sustituir a Tonatzin, pero con toda la simbología, ¿no? O sea, la luna, o sea, ya traían ellos una virgen, pero la virgen pues no era morena, entonces hicieron toda la conversión, digamos que hicieron la campaña para que los pueblos de aquí lo aceptaran, para que México aceptara a esa virgen, con toda la simbología, con toda una historia de aparición de Juan Diego, con el clásico indito, así humilde y todo, o sea, toda esa historia la crearon y alguien pintó el ayate, o sea, porque de hecho dicen, es que ese ayate, pues sí, alguien lo pintó, porque aparte, por la misma simbología que trae y por el estilo y muchas cosas que empezaron a analizar, y queda todo como una vil mentira, pues, de que al final ni se le apareció ni nada de eso, sino que ya lo llevaban ellos pintado. Le dijeron, mira, sí, tú di que vienes con esto, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, sí. Estaría pues, bueno. Así es, sí. De hecho, la Virgen de acá de Zapopan tiene los colores blanco y azul. Yo una vez leí que porque en el pueblo donde nació Hernán Cortés había la Virgen de los no sé qué, y sí, esos eran los colores. Entonces, de ahí, como quien dice, de ahí se vino para acá. Y acá la gente viene orgullosa, ¿no? De que esta sí es bien mexicana. Sí, la ¿cómo le llaman? La generala. La generala. No, pero fíjate también, o fíjense que también acerca de esas vírgenes, uh-huh, es como si en realidad dentro de esas imágenes de esas vírgenes, o dentro de esa configuración de vírgenes, existiera en sí el verdadero espíritu de Tonatzin, porque cómo ha habido vírgenes que han venido a dar mensajes proféticos, como la Virgen de Fátima, la Virgen de Garabandal, o cómo es, porque yo no creo que sea tanto creencia, válgame la redundancia, de que cómo es que la Virgen de Guadalupe puede ocasionar milagros. ¿Verdad que ahí hay o sea, hay que estar bien plantados en la realidad? Pero en sí, yo considero que muchos de los milagros que se le han dado a estas vírgenes, y aparte los mensajes, yo pienso que sí son reales. Entonces, puede ser que haya vírgenes que sean una manifestación real de ese espíritu terrenal, porque tanto la Tierra como el Sol, como todos los planetas, como nosotros, tenemos un espíritu que se manifiesta tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, ahí puede haber también algo. El problema es que no sabemos, pero ahí puede haber algo también que se nos quiera hacer ver como algo muy superficial, algo muy exótico, algo fuera de sobrenatural, pero que al mismo tiempo puede ser una desviación para desviarnos de lo que en realidad es ese espíritu, ¿no? Que si lo vemos, el espíritu de la tierra,
como una madre, tendría que ser un espíritu que nos protege de lo exterior, de lo que está allá afuera. Y que a lo mejor lo quisieron hacer ver como algo ficticio para que no tuviéramos ese resguardo, ¿no? De esa madre, de esa tierra, de ese vientre que nos pare y que aparte nos protege. Pues ojalá que sí. Sí, yo no les digo lo que he leído porque les quito la ilusión. No, es que fíjate, lo que lee uno es simplemente el pensamiento de otra persona. Sí, sí. O sea, no estás diciendo, yo estoy leyendo directamente lo que Dios dijo. No, porque Dios no habla, Dios es una conciencia, pero no es una persona. O sea, sí. Dios habla por medio de su creación, por medio de nosotros. Sí. Entonces, pues, como te digo, o sea, yo no soy creyente, pero tampoco soy un rey. ¿Cómo se dice reyectar? Que creo que estoy queriendo hablar inglés, español, pero el desechar una información. Ajá. No, sí, mira, de que hay milagros. Ahora, ¿qué ocasiona los milagros? Ah, ahí está el detalle. La fe. Ahí está el detalle. La masa crítica. Pues sí, pero la fe, si le preguntas a cada quien, es como cuando le preguntas a cada quien qué es Dios, ¿no? Y le preguntas a 5 personas y vas a tener 5 definiciones diferentes. Por ejemplo, si buscas videos viejitos, entre comillas, en YouTube, te vas a encontrar con cuando JJ Benítez era periodista, el del caballo de Troya, que fue a investigar la Virgen de Fátima y habló con las personas, los 3 niños y los demás, y él dice que nunca vieron a una virgen, vieron a otro tipo de ser, no malo, pero no era la Virgen de Fátima. Y entonces ahí dices, pues ya te pones a pensar, ¿no? A ver, ¿qué onda? Es como, fíjate, o sea, todo eso yo lo puedo ver como todas las apariciones que se muestran en la Biblia de ángeles, de seres que no comprendemos. Es el problema, es que no podemos decir quién se te apareció simplemente porque no lo puedes comprender. No, y peor te la cuentan porque te dicen, mira, vamos, suponiendo que hay seres buenos y malos, ¿verdad? Dicen, hay seres buenos que hacen milagros, pero también yo he escuchado por ahí que hay seres malos que también te hacen el milagrito, pero que tú no logras entender por qué, y ellos tienen sus motivos ocultos, ¿no? O sea, te voy a ayudar ahorita porque a mí me va a convenir más tarde.